Hola a todos. En ocasiones no respetamos las normas de tránsito y es ahí en donde podemos ser sancionados. Hoy nos acompaña una funcionaria de la Secretaría Distrital de Movilidad quien nos definirá cada uno de los tipos de sanciones existentes. El comparendo pedagógico es aquel en el que el ciudadano infractor, cuando se le entrega, no tiene en principio un valor pecuniario. Él debe asistir a la Secretaría de Movilidad para realizar un curso de normas de pedagógicas. Si no asiste en el término establecido en la ley, ahí es cuando debe proceder a pagar un valor de un salario mínimo diario legalmente vigente. El comparendo es la orden formal que entrega el agente en vía para que el presunto infractor se presente ante la Secretaría de Movilidad para que realice un curso pedagógico, obtenga un descuento por el pronto pago o, si no está de acuerdo, que se presente en audiencia pública para impugnarlo. La suspensión de la licencia de conducción es una sanción que se encuentra prevista en el Código Nacional de Tránsito y es aquella que requiere la entrega de la licencia de conducción a la autoridad de tránsito o al policía en la vía de acuerdo a la infracción que se cometa y aparta al ciudadano para que ejerza la actividad de conducir por el término que se determine. La inmovilización del vehículo es la retención preventiva que se hace para que el automotor no se pueda movilizar por las vías de la ciudad. Esto mientras se subsana la situación que originó esta sanción. La cancelación de la licencia de conducción es una de las sanciones que tiene previstas el Código Nacional de Tránsito y suspende o retira definitivamente al ciudadano de la actividad de conducir.